Moltes gràcies, Carles. Abans em deia el Carles que en aquestes jornades la llengua franca és el castellà. Per tant, continuarem castellà, perdoneu-me si el maltracto, però no és ni de lluny el meu idioma, ni matern ni principal. Hace más, poco más de un año hablamos de esta jornada. Yo te propuse que se podía hacer en la sede de UMUME, en la Junquera. Finalmente, bueno, pues estamos en Portbou, que la verdad es un marco incomparable y magnífico, que precisamente pues encaja a la perfección con el tema que abordamos y con la jornada que hoy concluimos, ¿no? Hago el cierre de la jornada y a la vez, Carlos, estic aquí bàsicament per acomiadar-me, perquè jo ceso, presumiblemente me cesarán del cargo. Sí, presumiblemente me cesarán del cargo, por lo tanto, ha sido un placer y es un placer terminar mi breve trayectoria de director general pues al lado de una de las primeras personas que conocí, de las que, la verdad, pues hemos tenido, al menos eso creo yo, una relación no solo cordial, sino pues, especialmente fraterna, ¿no? La verdad, el trato con Carles es de los que lo conocéis y seguramente lo conocéis más que yo, pues es exquisito. Bueno, he venido a hablar del tema que tratamos, ¿no? De las jornadas transfrontereras. Estaba previsto que el cierre de esta jornada pues estuviera acompañando yo o él a mí, no sé, el secretario de Estado de Memoria Democrática, que al final participó el viernes en la apertura y estuvo explicando pues las virtudes, ¿no?, de esta nueva ley española de Memoria Democrática, como por lo que me han dicho, yo no estuve, sí que he visto que hay un enlace de su intervención, de todos los pasos que se han seguido para tener esta nueva ley, que obviamente mejora la ley de memoria democrática del 2007, y apuntando pues unas líneas de trabajo, de actuación, pues bueno, que parecían de rabiosa actualidad, pero me parece que algunos de los que estamos aquí, ya sea del País Vasco, ya sea de Navarra, ya sea, no sé si de Aragón o en todo caso también de Cataluña, ya hace años que estamos trabajando, y estamos trabajando mucho en el censo, en este caso, de personas desaparecidas desde el 2003 en la Generalitat de Cataluña, el 2007 con la ley del Memorial Democrático, en el que compartimos espacio y ilusión, el 2009 con la ley de fosas, el 2016 incorporando ya la novedad del programa de identificación genética para la identificación de las víctimas que estamos exhumando continuamente. La semana pasada estábamos en Canturri y exhumamos 12 soldados republicanos de un punto sanitario vinculado al front del Pallars, al frente del Pirineo del Pallars, y del que teníamos constancia, pues gracias a los estudios técnicos del historiador, de Pau Chica, ¿no?, que ya nos advirtió. Y evidentemente también de la familia que propietaria del MAS, de la Casa Pagès, y por tanto también que este espacio pues fue el punto sanitario, y por tanto sabían perfectamente dónde había esta fosa común. Pau Chica ya nos comentó que podrían haber entre 7 y 15 soldados republicanos. Y sí, encontramos 12 y los encontramos incorporando nuevas técnicas que ya se vienen utilizando, no es ninguna novedad, los georradares y todas estas técnicas se utilizan,
pero en este caso, en colaboración con el CETIT y de la Generalitat de Cataluña, pues ya hemos incorporado alguna novedad tecnológica que nos permitirá pues complementar los trabajos de campo de los arqueólogos con estas mejoras tecnológicas, y el resultado es el que es, ¿no? El resultado es que en la Autónoma, en la Unidad de Antropología, ya tienen estos 12 restos de soldados republicanos. Y una buena noticia, el Mas de Santa Magdalena, no sé si lo conocéis, es la fosa común más grande que tenemos en Cataluña, en la que se ha intervenido. La previsión, cuando se iniciaron los trabajos de este hospital de campaña de Mora d'Ebre, por tanto vinculado al frente del Ebro, es que podrían haber unos 60, 70 soldados inhumados, y finalmente encontramos 177, por cierto, una mujer de entre 40 y 60 años. Esto lo presuponemos, lo de la mujer es una certeza, lo de brigadistas lo podemos presuponer, en todo caso, por el patrón de una persona extranjera, que presumimos que es mucho más alta que lo que fueron los combatientes pues catalanes o españoles, y por lo tanto pues podemos presuponer que alguno de ellos, porque hace 1,80 m, 1,90 m, pues bueno, podrían ser brigadistas. También es verdad que hay algún cráneo que nos dicen que morfológicamente puede corresponder a una persona afroamericano o de origen africano. Por tanto, aquí sí que podría haber un brigadista. En este caso, tendremos que verlo, tendremos que analizarlo. Bueno, el resumen es que si hasta ahora, de estas 177 personas inhumadas que solo hemos podido hacer de momento, tenemos completos los análisis antropológicos y genéticos del 68% de estos 177. El resultado es que dos familias catalanas, una de Arenys de Munt, la otra de Llavaneres, pues les pudimos devolver los restos de sus familiares. Uno de ellos pues nos hacía especialmente ilusión, porque estaba vinculada, su nombre aparecía en la libreta del doctor Gras. El doctor Gras es uno de los médicos que estuvo trabajando durante 3 meses en el Mas de Santa Magdalena. La vida útil de este hospital de campaña solo fue de 3 meses, y en 3 meses inhumaron 177 personas. Pues ya me explicarán ustedes el drama que supuso toda la batalla del Ebro, ¿no? Pues especialmente ilusión nos hizo pues poder contactar con la familia Flores, en la que salía su nombre referenciado en la libreta del doctor Gras, y por tanto pues bueno, pudimos cumplir con el objetivo que persigue la política de fosas de la Generalitat de Cataluña: intervenir para retornar, no abrir para abrir, no abrir para mover. O sea, la intención es intervenir las fosas para poder retornar. En este sentido, y para concluir el aspecto del Mas de Santa Magdalena, pues tenemos dos positivos nuevos y un tercero que posiblemente también resultará positivo, pero que tenemos que hacer una segunda prueba. Por lo tanto, en poco más de un año hemos podido retornar cinco personas a sus familiares. Los restantes, dentro de poco, pues ya se trasladarán al cementerio de Mora d'Ebre. En el caso de Cataluña, los restos que están analizados, que están analizados, a la espera de poder hacer el retorno a sus familiares, pues se depositan en el cementerio del término municipal donde se encontró la fosa. Por lo tanto, Mora d'Ebre pues ya saben y son conscientes pues que tendrán que acoger a todos estos restos que aún no tienen la oportunidad de poderlos retornar. Este mes de julio dignificamos
el MAS de Santa Magdalena. Bueno, hemos convenido con el Ayuntamiento de Mora d'Ebre que vale la pena, aunque no estén allí ya los restos, pues que como memorial pues tenga su valor y las familias puedan tener también un lugar de recuerdo y sea señalizado. Hemos hablado con el propietario porque evidentemente es una propiedad privada, el ayuntamiento, no nosotros, que no lo podemos hacer, realizó un convenio de uso durante 8 años y por lo tanto pues, el ayuntamiento y nosotros pues hemos puesto las placas que explican el entorno, que explican el contexto y que explican pues qué se dio y qué pasó en el mes de Santa Magdalena. Y en el cementerio, pues cuando en el cementerio, en este caso de Mora d'Ebre, cuando se retornen los restos, pues también se tendrá que señalizar y dignificar. Pero ahí no se acaba la cosa, entendemos que no se debe acabar aquí, sino al final estaríamos hablando de una mecánica casi burocrática, ¿no? Decidir dónde intervenimos, exhumar, hacer los análisis, inhumar y si es posible, pues retornar a los familiares. La intención es que esta mecánica tenga un poco más de corazón y por lo tanto, pues aquí tienen que haber jornadas, tienen que haber las escuelas, pues los colegios tienen que ir a visitar estos espacios para explicar qué pasó, contextualizar pues todo lo que sería la guerra civil y la, en este caso sus consecuencias, ¿no? Vinculado con el aspecto de que comentabas antes de los brigadistas. Hace unos meses pusimos en marcha un programa que aún estamos pendientes de ver cuál será su desenlace. El programa se llama Alba Vesey. Alba Vesey fue un brigadista internacional norteamericano vinculado al Partido Comunista que vino a luchar a la guerra civil, sobrevivió. Se le murió un compañero de batalla y años más tarde, volvió a España a intentar a ver si podía recuperar o saber dónde estaba su compañero. Escribió un libro al respecto. Alba Vesey fue una de las personas reprimidas durante el macartismo. Él era guionista. Era una persona comprometida, una persona que estuvo perseguido por el macartismo y hay alguna película sobre esta caza de brujas que padecieron ciertos guionistas de Hollywood por ser, en este caso, por ser de izquierdas, y Alba Vesey pues fue uno de ellos. Contactamos con su hijo que vive en Francia, a ver si nos podían ceder para este programa el nombre de su padre, y le explicamos por qué, porque al final él hizo avant-lettre lo que hacemos nosotros, ¿no? Investigación, buscar desaparecidos, intentar encontrarlos, intentar dignificarlos, intentar explicar qué pasó y lo mucho que padecieron. Y este programa de Alba Vesey, pues lo que pretende es, a través de las organizaciones pues que están vinculadas con exbrigadistas de todo el mundo, pues intentar concienciar a sus familiares que ellos también participen del censo de personas desaparecidas de la Generalitat de Cataluña, porque seguramente, como decía Carles, algunos de los restos que hay en el MAS de Santa Magdalena son brigadistas. Y por lo tanto tenemos el deber también, como mínimo, de hacer una llamada, de que colaboren con nosotros, que nos envíen sus datos, las referencias que tengan, y nosotros contactaremos con ellos, les enviaremos el kit para hacer la prueba de ADN, que es gratuita, y por lo tanto pues seguimos el mismo procedimiento que seguimos con cualquier familia de Cataluña o del resto del Estado, y por lo tanto intentar también cubrir este frente que muy a menudo pues no se aborda, ¿no? Es tanta y tan ingente toda la faena que tenemos que
que esta parece residual, pero también es importante. Prueba de ello, en la libreta del doctor Grass salía un nombre que era José Rabel. Bueno, José Rabel, pensábamos, pues, Josep Rabell podría ser, catalán, José Rabel, de cualquier otro lugar. Y al final resulta que había la posibilidad de que fuera Joseph Rabel, de origen polaco, un judío, un brigadista polaco, que vino a combatir en la guerra civil. Estuvimos investigadores, los historiadores, bueno, estuvieron siguiendo la pista, contactamos con organizaciones memorialistas tanto de Polonia como de Israel, a ver qué sabían, nos enviaron información, ahora estamos en contacto con el alcalde de Tel Aviv, a ver si ellos pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer, porque es muy complicado, que es intentar contactar con una parte de la familia Rabel que está en Tel Aviv y preguntarle si les consta que tuvieron un familiar que fuera a la Guerra Civil Española y no volviera, ¿no? Estamos a la espera y esto sería un éxito, porque ya sería poder hacer un retorno de alguien que sabemos que está enterrado en el Mas de Santa Magdalena, pero que si no tenemos facilidades para que nos puedan podamos hacer pues la prueba genética y compararla y hacer el retorno, pues será muy muy complicado. En esta línea, lamentablemente no lo podré hacer porque era una ilusión inmensa. Vamos a presentar, pues, a final de mes, si no yo, será otro, da igual, se presentará igual y el objetivo es el mismo, el nuevo mapa de fosas de Cataluña. Aquí también es una faena que se viene haciendo desde hace años y evidentemente las mejoras tecnológicas nos permiten tener unas herramientas y unas bases de datos mucho más potentes de las que teníamos hasta ahora. Yo no soy de especialmente conocedor, ¿no?, de este tipo de programas, pero estamos trabajando. Un programa se llama Dédalo, que nos permite hacer un mapa de fosas donde podremos incorporar toda la información relacionada con la fosa, desde los trabajos técnicos de los arqueólogos, las memorias que entregamos a las familias cuando podemos hacer un retorno, si es que alguien ha hecho un documental, como se ha hecho en el Mas de Santa Magdalena, pues también insertar el documental, tener toda la tipología de fosas, todas las, o sea, un trabajo ingente de transparencia y a la vez pues poder dar toda esta información. Estará toda en abierto para quien tenga que hacer investigación la pueda hacer. La administración solo somos depositarios de esta información, tenemos los recursos, pero tenemos que facilitar que quien tiene el capital intelectual, en este caso las universidades, también las entidades memorialistas que quieren hacer investigación, pues allí encuentren toda esta información. En estos momentos, en Cataluña tenemos censadas casi 900 fosas comunes. De ellas, un 47% están en cementerios. Esta no es nuestra prioridad. Los cementerios los dignificamos, pero no intervenimos, con la excepción de algún caso muy, muy, muy concreto, Cipriano Martos, una víctima del tardo franquismo que murió torturado a finales de principios de los 70 en Reus. La familia reclamó, pues, ya una vez muerto, que le retornaran al hijo y no lo hicieron. Está en una fosa de beneficencia del cementerio de Reus. Esta sí que es una intervención
que se va a hacer, es una excepción, pero no aquellas grandes fosas comunes vinculadas a la guerra civil. ¿Por qué? Pues bueno, por esta razón, ¿no? Pues el 53% de las fosas comunes corren riesgo de desaparecer. Esta es la prioridad. Ya sea por la urbanización, por nuevas infraestructuras, porque se está trabajando en el campo, o porque aquellos que, pensando que hacen un bien, están con detectores localizando fosas, abriendo estas fosas, saqueando lo que hay y por tanto pues están manipulando la escena, que a los historiadores y a los arqueólogos pues podría dar información sobre esta fosa. Territorialmente, estas fosas, el 31% de estas fosas están en la zona de Lleida, vinculado a la batalla del Segre, el 18% en el Ebro, en tierras del Ebro, y el 13% en la zona del Pirineo, ¿no? Por tanto, estamos delimitando que casi el 60% de las fosas están vinculadas a los frentes de guerra. El resto, pues 15% del campo de Tarragona y el 8% del Penedès, relacionadas seguramente, obviamente, con estos hospitales de campaña que estábamos comentando y con la retirada. Y el resto, pues distribuidas ya en una porción muy, muy menor, pues, en la provincia de Barcelona, en Girona. Estoy hablando en términos de vagarías, por lo tanto no se corresponde con las provincias, pero tampoco con las comarcas, que no acabaríamos nunca, ¿no? Por lo tanto, es una distribución un poco más afinada que la provincial. En todo caso, separamos lo que es Tierras del Ebro del resto de la provincia de Tarragona. La tipología de fosas que encontraremos en este mapa de fosas, pues es la de violencia revolucionaria y del SIM, de civiles asesinados por las tropas franquistas, de hospitales militares de los frentes de guerra, de retirada, las que nos constan que fueron intervenidas en su momento y están los restos en el Valle de los Caídos, y las fosas relacionadas con los maquis. Esta herramienta, este mapa de fosas, pues nos permitirá programar el nuevo plan de fosas. Este año concluimos el presente plan de fosas y ya tendremos que programar el plan de fosas 23-25, en el que, si no pasa nada, y espero que no, y si no cambia nada, y espero que no cambie, por lo que se refiere a los presupuestos, pues nos habíamos propuesto pues que tuviéramos solo en la intervención de las políticas de fosas un presupuesto de 1 millón de euros anuales. Es un salto cualitativo y cuantitativo impresionante, y por lo tanto pues nos permitiría hacer pues toda esta faena que tenemos pendiente, ¿no? ¿Qué más? Estamos hablando de fosas, pero la otra cara de la moneda es podemos intervenir y exhumar tanto como queramos, pero y podemos hacer, y obviamente que lo hacemos, los análisis genéticos y antropológicos de estos restos que hemos exhumado. Si no tenemos el ADN de los familiares, pues la historia se acaba aquí. Nos seguimos. En este sentido, yo siempre he tenido muy claro, desde que aterricé en la Dirección General, que lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, tenemos que comunicar, comunicar y comunicar. Es la única manera de sensibilizar a la población, a la sociedad. Y de una manera, pues, transversal e intergeneracional. O sea, o llegamos a la gente joven o tendremos un problema. Por lo tanto,
En este sentido, pues estamos colaborando, en este caso con TV3, con uno de los programas de mayor audiencia de los últimos años. El programa se llama ¿Cuánta guerra? Y habla de cinco casos de soldados en cuatro casos y en dos casos, y en el otro caso de una esposa, de la esposa de un soldado, anónimos que desaparecieron. La virtud es que los nietos son personajes populares, ¿no?, en el mundo de la comunicación o del teatro, ¿no? El Bertom, el Peyu, el Buenafuente, bueno, son personajes conocidos, estimados, apreciados, que ellos tampoco eran conscientes, ¿no?, de qué les había pasado a sus abuelos. Y este programa lo que condensa en cada episodio, pues es ni más ni menos que la faena que venimos haciendo nosotros desde el minuto uno, ¿no?, cuando tenemos información que alguien se dirige a nosotros y quiere inscribirse al censo de personas desaparecidas, pues nos da la información, la que sea, la que tengan. A veces no tienen nada, a veces tienen mucha información. A partir de aquí, pues los historiadores de la Dirección General intentan averiguar a través de los archivos que antes estábamos dando toda la información, se les traslada la información que hemos averiguado y se les requiere, si nos pueden hacer llegar, pues una muestra de ADN. Cuando yo llegué hace poco más de un año y medio a la Dirección General, en el censo de personas desaparecidas habían inscritas, después de 20 años, 6.000 personas. Muchas de ellas imposibles de localizar, estos familiares, porque en su día pues nos dieron correos electrónicos que hoy ya no son de uso, o nos dieron teléfonos fijos porque no nos dieron móviles. Por lo tanto, fue un problema de actualización de esta información. En solo 4 semanas casi tenemos 600 nuevas inscripciones. Esto es mucho. Y esto ha sido gracias a esta campaña, una campaña de comunicación y de difusión. Evidentemente, el programa de Tancal Dol, nuestra colaboración fue muy, 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 muy pequeña, pues fue una producción de TV3. Sí que intervinieron algunos técnicos de historiadores de la casa. Pero lo que sí que fue importante es que, acompañado de esta campaña, pues hicimos una campaña de comunicación que hemos llamado Tancar al Dol, donde una familia de las que pudimos hacer el retorno de sus restos, una familia de Llavaneras, pues explica su caso, y a partir de aquí, pues en todos los medios de comunicación se ha hecho una gran faena, y la prueba de que ha funcionado es que en solo 3 semanas se han inscrito más personas al censo de personas desaparecidas que en el mejor de los años de los últimos 19 años. 3 semanas. Aún queda un episodio. Y eso no se acaba aquí, porque si todo va bien, Carles, el mes de diciembre, al Palau Robert, es un espacio de Barcelona donde se hacen grandes exposiciones, inauguramos una exposición que estará durante 5 semanas al Palau Robert, llamada ¿Dónde están? Y es una exposición sobre la política de fosas de la Generalitat de Cataluña, desde las primeras que ya se iniciaron sus intervenciones durante la República por parte de la Generalitat, hasta las últimas que estamos haciendo, poniendo en valor, pues bueno, la tipología de fosas, el nuevo mapa de fosas, qué es lo que hacemos, cuánto queda por hacer, quién interviene, que es una disciplina multidisciplinar. Aquí intervienen pues historiadores, arqueólogos, antropólogos, científicos, o sea, interviene muchísima gente. Esta exposición, después de Barcelona, durante todo el año 24 va a ser itinerante por toda Cataluña, por las grandes ciudades, 5 semanas en cada
en cada una de estas ciudades. Y la idea es a ver si durante el año 24 pues puede continuar, ¿no? O sea, la idea es poder difundir lo que hacemos, la faena que hacemos, y que si no lo hacemos ahora difícilmente conseguiremos el éxito que perseguimos. Otra línea que estamos explorando y que parece que tiene cierto éxito de momento, ¿eh? Es una exposición más modesta, también será itinerante. En este caso está organizada por el Memorial Democràtic, que se llama T'enyoro, cartas per la memòria, ¿no? T'enyoro, cartas por la memoria. Aquí el objetivo no es otro que es nos estamos encontrando que aquellas personas directas que recibieron cartas de su pareja o de su hijo durante la guerra civil o durante el exilio, pues bueno, las conservaron, y las conservaron de una manera muy, muy, muy íntima. Frecuentemente ni las dieron a conocer a sus hijos y aún menos a sus nietos. Pero estas cartas aún se conservan en muchos armarios, ¿no? Y estamos haciendo una campaña de sensibilización para que nos hagan depositarios de estas cartas. En esas cartas hay información que nunca encontraremos en los archivos. Y estas cartas corren el riesgo de desaparecer porque no le dan el valor que pueden tener, no solo para el país, para la sociedad, para la comunidad. Por lo tanto, no pueden desaparecer. Y la idea es hacer una llamada de que estos nietos que ahora están abriendo las calaixeras que diríamos nosotros de los abuelos y se encuentran estos legajos de cartas, pues que tengan la sensibilidad de que las hagan llegar al Memorial Democrático y nosotros lo vamos a analizar y después ya decidiremos si nos quedamos evidentemente con una copia o ellos prefieren que pasen al Archivo Nacional de Cataluña para que sean conservadas, ¿no? Por lo tanto, es otra línea de investigación que aquí podemos encontrar información muy valuosa. Por poner un ejemplo del caso que se expone, ¿no? De la información valuosa de lo que pasaba en el frente de guerra, por lo que le escribía el marido a su mujer, pero lo que explicaba la mujer de lo que estaba pasando en su ciudad y si estaban inseguros y si decidían pues irse al pueblo, y después le explicaba qué estaban pasando y que, pero ya tenemos las dos caras, ¿no? Las del frente, pero también tenemos la de la retaguardia, ¿no? Y por tanto tiene un valor emocional, pero también histórico, y más aún si estas cartas pues ya vienen ya del exilio, ¿no? Y las penurias que están pasando. Bueno, es otra línea de acción, una línea de comunicación pues muy directamente que trasladamos pues a estas nuevas generaciones que seguramente son los que están haciendo en estos momentos, están haciendo sus preguntas, porque los hijos de las personas que padecieron o no les explicaron nada o casi que no preguntaban, ¿no? Pues ahora si estamos hablando de los nietos o los bisnietos, estos sí que pueden tener ganas de conocer qué pasó. Bueno, esto es un poco una pincelada de lo que estamos haciendo. Estamos en una jornada transfronterera, por lo tanto también algo tengo que explicar de lo que estamos haciendo. Estamos a punto de firmar un acuerdo marco de colaboración con el Memorial del Campo de Argelès, la Maternidad de Elna, el Memorial del Campo de Ribesaltes y el Memorial del Exilio. En todo caso, hemos de coordinar estos memoriales de lado y lado de esta fina línea fronteriza, para algunos. Ya se intentó, el año 19, impulsar este acuerdo marco de colaboración. No acabó de funcionar. Parece ser que ahora hay ganas y hay pues mucha necesidad de intentar compartir
sinergias, al final el interés es común, dar a conocer nuestros espacios, hacer llegar a la gente joven que si va a la Junquera a conocer el Museo del Exilio, pues bueno, si hace unos kilómetros más al norte, pues irá a Ribes Altas o arribará a Argelers, al Memorial d'Argelers, que es espectacular. Por lo tanto, vale la pena pues poder colaborar, organizar actividades conjuntas, compartir los recursos pedagógicos. Aquí solo podemos ganar ellos y nosotros. O sea, la verdad es que no se entiende que no podemos explotar conjuntamente pues bueno, pues todo lo que puede ofrecer de lado a lado de la frontera estos espacios de memoria. Para ir acabando, porque me parece que Carlos es la... Bueno, pues ya casi que... Bueno, no sé si está bien, pero en todo caso es uno de los temas que queremos impulsar, igual que hay otro aspecto que queremos impulsar, y esto sí que es el último, que es en la ley catalana de memoria democrática, que esperemos que este mes de noviembre el gobierno la pueda aprobar. De hecho, refunde las tres leyes que ya teníamos, la del memorial, la de fosas y la de reparación jurídica, pero incorpora muchas novedades. En temas de archivo, incorpora muchas novedades. O sea, que si tenéis interés en mirar el anteproyecto de ley que tenemos, que está ya casi, no tiene la asesoría jurídica para tramitarlo ya hacia el gobierno, está incorporando muchas referencias a temas de poder acceder y poder acceder con facilidad y poder tener la capacidad de acceder a los archivos sin vulnerar la privacidad, porque aquí entramos pues en esta contradicción, ¿no? Pero entre los que quieren pues abrirlo todo y por otro lado pues la ley que tampoco facilita que esto sea posible. Pero sí que hay un aspecto que es muy novedoso y que yo creo que puede dar muchas posibilidades también a lo que hoy estamos tratando. En Cataluña tenemos desde el año 2005 la ley del pasaje de Cataluña. Y esta ley fluye o emana del convenio europeo del paisaje, que es del año 2000. En la ley catalana hemos querido incorporar también el concepto del paisaje de memoria, con el fin de protegerlo, con el fin de poder dar herramientas también al territorio del valor que tiene conservar este paisaje de memoria y su patrimonio material, pero también el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, creo que es una innovación que no se había contemplado. Cuando estuve hablando hace meses ya con el Observatorio del Paisaje de Cataluña, pues ellos se quedaron parados porque no concebían que en el término de paisaje pues pudiéramos incorporar este elemento del paisaje de memoria, que al fin y al cabo lo que va a hacer es intentar potenciar, proteger, pero a la vez difundir y coordinar pues los paisajes de memoria, y que nos llevaría a crear un mapa de paisajes de memoria de Cataluña. Bueno, en todo caso, lo dejo aquí porque podría estar hablando tanto como queráis y no creo que sea el caso. Muchas gracias a todos. Bueno. Dos segundos y medio. Sí, voy a ser muy corto. Como vengo de Burdeos, yo pienso que podemos decir que de esas jornadas ha salido una buena añada. C'est-à-dire que c'est un très bon cru. Ces journées, pour moi, c'est un très bon cru. Yo creo también que el Senado se ha enterado de que había esa jornada. Y por eso lo han votado el día antes. Porque se han dicho, bueno, si vienen ellos...
Hay que añadir que es un placer trabajar con vosotras y vosotros. Eso es cuando nos encontramos, nos vemos, tenemos ganas de, cuando se termina el año próximo, para vernos otra vez. Esa nueva ley que tiene ahora 3 días, tenemos que ser vigilantes para que se cumpla. Para que se cumpla la ley, porque si no estamos nosotras, las asociaciones memorialistas, detrás, no está la ley como está. Mismo si falta alguna, pero bueno, existe y vamos a estar vigilantes para que se cumpla. Nos queda mucho por hacer, eso hay que saberlo. Pero yo tengo y creo que tenemos todos confianza en el porvenir. El año próximo, las duodécimas jornadas serán en el departamento de la Dordogne. Así que, de Lot-et-Garonne. Eso era para ver si estabais siguiendo. De Lot-et-Garonne. Bueno, es un departamento, los dos están muy, muy bonitos. Muy bonito. Bueno, entonces, nada más, están cerrados, se terminan esos encuentros, como siempre, mejorando de año en año. Y bueno, hasta el año próximo. Ahora vamos a hacer una foto, todos y todas allí. Y bueno, como he dicho, es un placer de encontrarnos todos y cambiando lo que estamos haciendo, que queda mucho por hacer, que no quedamos, Bueno, nada más. Ahora corto. ¡Viva la República!